Buenas tardes, siendo las 19 horas 25 minutos del día 21 de diciembre de 2016, damos inicio a la sesión extraordinaria solicitada por el bloque de Frente de la Participación Neuquina, con la presencia de los concejales Ricardo Genovese, concejal Fernando Dorchenko, concejal Carlos Maggi, concejal Gustavo Vivir, concejal Mina Río Seco, concejal Inés Paleta y quienes hablan. En primer lugar, como establece el reglamento, pongo a votación la realización de la sesión extraordinaria. ¿Sí? Aprobado. Bien. Contratándose por secretaría parlamentaria, procedemos a tratar los temas que fueron convocados en esta sesión extraordinaria. Dice lectura por secretaría parlamentaria. Despacho de la Comisión 1, Industria y Comercio, Legislación Municipal, Hacienda, Presupuestos, Obras y Servicios Públicos, expediente número 465-2016, el concejal Gustavo Ullil y el concejal Carlos Maggi, miembros de la sala acusadora, elevan para conocimiento al cuerpo acta número 003, mediante la cual se expiden los ediles mencionados y para que se le dé el cumplimiento a los artículos 130 de la Carta Orgánica Municipal y 133 del Reglamento Interno. Visto y analizado el tema de referencia, esta comisión sugiere la aprobación del proyecto de comunicación y resolución adjuntos. Bueno, pongo a consideración del cuerpo el expediente 465. Consta de tres artículos, es el proyecto de comunicación. Señor presidente, solicito la lectura del mismo. ¿Quiere que conte en acta, concejal? Proyecto de comunicación. Visto el expediente proveniente de la sala acusadora en relación al proceso del juicio político iniciado el intendente municipal, el licenciado Juan Carlos Anastasio. Considerando que la Carta Orgánica Municipal, en su artículo 130, establece que desde el momento que la sala acusadora acepta la denuncia, el acusado queda suspendido sin goce de sueldo. Que lo estipulado en el artículo 133 del Reglamento Interno del Consejo Deliberante de la Ciudad de Plaza Huíncul es concordante con lo estipulado en el artículo 130 de la Carta Orgánica Municipal, que es necesario proceder institucionalmente en esta etapa del proceso. Por ello, el Consejo Deliberante del Municipio Autónomo de la Ciudad de Plaza Huíncul sanciona la siguiente comunicación. Artículo 1. Comuníquese al Intendente Municipal, licenciado Juan Carlos Anastasio, que de acuerdo a lo estipulado en la Carta Orgánica Municipal, en su artículo 130, ha quedado suspendido en el ejercicio de sus funciones, sin goce de sueldo, hasta tanto no se resuelva proceso iniciado en su contra. Artículo 2. En el supuesto caso de no poder notificarse en el edificio municipal, procédase a notificar al suspendido, mediante escribano público, en su domicilio particular y o en el declarado ante el Tribunal de Cuentas de la provincia de Neuquén. Artículo 3 y 4 de forma. Pongo a consideración el cuerpo. Dicho proyecto de comunicación, en forma general. En forma particular. Son 4 votos positivos, 3 votos negativos. Esto que quede constancia que el bloque del Movimiento Popular Neuquino no va a acompañar este proyecto de comunicación porque consideramos que ha estado viciado y el señor intendente ante el Tribunal Superior de Justicia ha presentado su defensa pertinente. Es por ello que el voto del Movimiento Popular Neuquino ha sido negativo. Queda sancionado con fuerza de comunicación de este Consejo Deliberante. Pongo a consideración del cuerpo
el proyecto de resolución. ¿Quiere que se le dé lectura? Se le dé lectura, ponte en acta. Visto la suspensión en sus funciones del intendente licenciado Juan Carlos Yanestacio, según el expediente proveniente de la sala acusadora, considerando que la Carta Orgánica Municipal establece claramente los mecanismos institucionales que se deben llevar a cabo para proceder a reemplazar al intendente. Por ello, el Consejo Deliberante del Municipio Autónomo de Plaza Huíncul sanciona la siguiente resolución. Artículo 1. Cúmplase con lo establecido en el artículo 93 y 108 de la Carta Orgánica Municipal, debiendo el presidente actual del Consejo Deliberante, farmacéutico Nenzo Fabián Dolso, reemplazar al intendente hasta tanto se resuelva la causa que dio origen a su suspensión. Artículo 2. Cúmplase con lo establecido en el artículo 94 de la Carta Orgánica Municipal, debiendo el vicepresidente actual, profesor Carlos Elías Maskin, quedar como presidente a cargo del Consejo Deliberante de la Ciudad de Plaza Huíncul, el reemplazo del farmacéutico Nelson Fabián Dolso. Artículo 3. Procédase de acuerdo a lo estipulado en el artículo 20 del reglamento interno, reemplazando temporariamente al concejal Nelson Fabián Dolso, el señor Cofre José Raúl, DNI 11.088.212, quien ocupó el cuarto lugar en la lista de candidatos en las elecciones correspondientes. Artículo 4 y 5 de forma. Pongo en consideración del cuerpo, proyecto de resolución que consta de 4 artículos, en forma general. Afirmativo. Forma particular. Afirmativo. 4 votos positivos, 3 votos negativos. Queda sancionada con fuerza de resolución de este Consejo Deliberante. Sin más temas para tratar y siendo las 19 horas 32 minutos, damos por finalizada la sesión extraordinaria. Thank you.